viene con esa expectativa, usted está perdiendo el tiempo. Usted va a tener los mismos resultados si usted va al cementerio y se sienta allí encima de una lápida y después viene, se va para su casa. Porque la actitud es lo que mueve a Dios, mueve al Espíritu Santo de Dios a hacer cosas. En la adoración y en la alabanza hay sanidad, hay milagro, hay liberación. Hemos tenido multitud de testimonios de gente que ha venido cargada de su hogar, con problemas y todo, y en el momento de la adoración todo eso se le va. Si usted no aprende a ministrarle a Dios, no crea que Dios le va a ministrar a usted. Porque usted tiene una, está teniendo una mala actitud. Si usted vino de una iglesia donde allí no importa eso, pero aquí sí importa. Amén. Dicho sea de paso, usted no está en su iglesia, usted está en otra. Digo, si estoy hablando a que esos que tienen el argumento, no es que en mi iglesia adoramos con el corazón. Con el corazón no es, con las manos, con la boca, con el cuerpo, con todo. Eso es lo que enseña la escritura. Si tú quieres ser escritural, tienes que sujetarte a lo que Dios dice, no a nuestro antojo. No podemos vivir el evangelio a nuestra manera. Eso es rebeldía. Cada vez que yo oigo un cristiano, si no, yo oigo el evangelio a mi manera, tú eres un rebelde. No eres un cristiano, no eres un discípulo. Amén. Amén. Le voy a leer una oración del libro este. Dice de esta manera, el primer capítulo, la palabra viviente, dice: nuestra actitud hacia la palabra de Dios determina el lugar que Dios ocupa en nuestra vida diaria. La actitud que tú tienes hacia la palabra de Dios, eso determina el lugar que tiene Dios en tu vida. Y la actitud que tienes en la adoración también da a entender el lugar que tú tienes a Dios en tu vida. Y si tienes vida, porque los muertos no pueden alabar a Dios, pero los vivos sí. Y no basta con que usted respire y usted crea que tenga vida. No, estoy hablando de una vida verdadera que solo Jesucristo da. Cuando estamos vivos en Dios, algo tiene que pasar. ¿Amén? Amén. ¿Usted está listo para la palabra de Dios en esta mañana? No se enoje conmigo. Debe agradecerme que le hablo así. Más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Si yo te veo que vas por un camino errado y no te digo nada, de que pues, a lo mejor se ofende conmigo, pues entonces yo le estoy fallando a Dios y te estoy fallando a ti mismo. Si queremos una iglesia poderosa, fuera de lo normal, nosotros tenemos que ser iguales. Aunque nos digan fanáticos, aunque nos digan, ay, ustedes son fanáticos, ustedes creen en la Biblia, bueno, ¿y qué diablo vamos a creer? Sí, porque hay cristianos que no creen en la Biblia. Hay hasta predicadores que no creen en la Biblia, predican lo que ellos creen de ahí, pero predican de todo, filosofía, política, de todo menos la Biblia. Pero aquí si tú vienes vas a oír la Biblia. Amén. Póngase de pie y coja su Biblia en su mano. Enséñeme su Biblia ahí. Eso le da dolor de cabeza al diablo cuando usted tiene Biblia. Si usted no, mire, Dios y su palabra son uno. Usted no puede separar a Dios de su palabra. Si usted no aprende a apreciar esto, usted no está apreciando a Dios. Y usted no viene aquí a oír un sermoncito elaborado en una oficina, sino oír la palabra del Señor. Ya conmigo, yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo. Seré transformado por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor. Porque yo confieso en esta mañana que soy un buen terreno y doy buenos frutos para gloria de tu nombre. Amén. Antes que se siente, hable, salude que está a su lado. Dígale qué bueno que estás aquí en esta mañana.
y calladito te ves más bonito. Ok. Gracias, Señor. Dios me ha estado ministrando mucho en estos días. Y estos libros que yo le he estado trayendo, que yo he estado leyendo, no son casualidad. Han vuelto a despertar en mí la sed y el hambre que debe tener todo cristiano de ver a Dios en acción, de ver la gloria de Dios. Conformar no solamente con venir a la iglesia y oír un sermón y que el enfermo se quede enfermo y que el atado se quede atado y el que se y no haya manifestación del Espíritu Santo, yo lo considero una pérdida de tiempo, porque eso no es el Evangelio. El Evangelio siempre tiene que ser confirmado con señales y prodigios. Jesús no enseñó un Evangelio muerto, un Evangelio intelectual, de que solamente ministra al intelecto de las personas y la gente dice, ¡ay, qué bonito ese sermón! ¡Ay, qué buen sermón más lindo! Pero no causó nada en su vida. Siguen viviendo como cualquier otro allá en el mundo. No hay poder de Dios en ninguna parte. Eso se llama religión. Y muchos que tienen letreros de pentecostal, de avivamiento, entonces lo que están viviendo es una religión. Y si no queremos vivir una religión, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios y ser hacedores de la palabra. Y demandar ver a Dios en acción. El Dios que nosotros servimos no es un Dios muerto, no es un Dios de sermones. Es un Dios vivo que manifiesta su poder a favor de su pueblo cuando se le cree, cuando se demanda ver a Dios en acción. Si usted no viene con la expectativa de ver a Dios en acción, pues usted lo que va a recibir es un sermoncito, se va para su casa y a los dos días se le olvidó lo que se predicó, como pasó hoy, que se le olvidó lo que prediqué la semana pasada. ¿Ah? Y no lo pusieron en práctica. Pero cuando tenemos hambre y sed de Dios, nuestra hambre y sed será saciada. Aquel que no busca a Dios de todo corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todo su ser, no lo encontrará como debe ser. Vivirá toda una vida religiosa conforme con venir a la iglesia y oír un sermoncito que solamente le haga cosquilla en el intelecto. Ay, qué lindo habló el pastor hoy. Ay, qué bello. Ay, esa palabra que dijo me impresionó. No, eso no debe ser. Yo quiero ver a Dios en acción. Porque el evangelio que me enseña aquí es un evangelio poderoso, un evangelio que sana el enfermo, un evangelio que libera el endemoniado, un evangelio de poder. Pablo dijo que ni mi palabra ha venido con palabras de humana sabiduría, sino acompañada con el poder de Dios, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios no está muerto. Él está vivo, pero muchos lo han sepultado en su corazón. Para muchos llamados cristianos, Dios está muerto, porque sus acciones así lo dicen. Cuando hay una revelación de un Dios vivo, actuamos de una manera diferente, actuamos de una manera reverencial delante de su presencia, porque no estamos bregando con Santa Bárbara ni con ninguna de esas tonterías que la gente se ha inventado. Estamos hablando del Dios vivo, aquel que hizo los cielos y la tierra. Amén. Es sumamente importante que tengamos eso en mente. Vamos a buscar en Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo estaba bien consciente de lo que era servirle a Dios. El apóstol Pablo tuvo la dicha de ser doctrinado por el mismo Jesucristo. Él dijo, la palabra que yo he recibido no la he recibido de hombre, sino por revelación de Jesucristo.
Y Él nos reveló en las epístolas todos nuestros derechos, todas aquellas cosas que Jesucristo nos dio por medio de nuestra redención. Usted sabe que la mayoría de los cristianos no conocen la redención. Ellos lo único que saben es que van para el cielo y están esperando el rapto y más nada. No conocen sus derechos. Y lo peor que usted puede tener es un desconocimiento de sus derechos. Amén. Así como aquí en la tierra hay leyes y derechos para los habitantes de Puerto Rico o cualquier nación, también en el reino de Dios hay derechos que nosotros tenemos que saberlos, que nosotros tenemos que reclamarlos. Aquí en Puerto Rico hay ciertos derechos que si usted no los reclama, no van a ir a su casa a tocarle la puerta. ¿Sí o no? Si usted no se mueve y los busca, no van a ir a su casa a tocarle la puerta. Aquí estoy yo, tú tienes derecho a mí. Eso no va a pasar. Usted tiene que moverse a buscarlo. Y aún moviéndote a buscarlo, tienes problemas. ¿Sí o no? Pues en el reino de Dios hay derechos. Usted tiene derecho a ser libre. Usted tiene derecho a ser sano. Usted tiene derecho a gozar de buena salud. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Jesús pagó un precio por su sanidad. Usted tiene derecho a tener una mente libre, sana. ¿Por qué? Porque Cristo llevó el tormento suyo para que usted viviera libre. ¿Amén? Ahora, si usted no cree eso, el diablo le roba la salud, le roba la paz mental y lo convierte a usted en un cero a la izquierda, alguien que no produce nada. Estuvimos hablando el jueves, si usted puede conseguir la enseñanza de jueves, yo estuve hablando el jueves de una de las capacidades que Dios nos ha dado, que no se puede pasar por alto, que es nuestra imaginación. Nosotros constantemente estamos usando nuestra imaginación. Y yo le digo cualquier cosa a usted, una palabra, y su mente rápida empieza a elaborar y empieza a imaginar diferentes cosas. Si le hablo de un caballo, ya usted se imagina un caballo. Si le digo que es tuco, pues ya usted le corta el rabo. ¿Sí o no? Si le digo que es blanco, pues ya, si lo estás viendo negro en tu mente, pues ya lo cambia a blanco. Porque Dios nos ha dado la imaginación para nosotros poder elaborar lo que queremos. El arquitecto usa su imaginación para poder lograr lo que quiere. Y cuando ya lo tiene claro dentro de sí, lo plasma en un papel. ¿Sí o no? Y esa es un arma poderosa que la mayoría de los cristianos la usan en su contra. Porque todo lo que imaginan son cosas negativas. No imaginan cosas buenas. Y nosotros tenemos que empezar a imaginarnos como Dios nos ve a nosotros. Dios no nos ve faltos de poder. Yo jamás cantaría, Señor, dame poder. Jamás. Eso es una ignorancia. Ay, pero es que hay unos coritos que son tan lindos. Manda poder, poder. Mira, a ver. Pero son una incredulidad. Nunca. Say after me, nunca. Nunca pida algo que ya te fue dado. Porque eso es un acto de incredulidad. Tú tienes que aprender a creer lo que ya Dios te dio. Amén. Nunca pidas amor. Porque el amor ha sido derramado en tu espíritu por el Espíritu Santo. Solamente pide, Señor, ayúdame a cómo desatar este amor en mi vida. A cómo operar el amor. Nunca pidas paciencia. Hay gente que dice, no pidas paciencia porque te viene prueba. Eso es una mentira. Nunca pidas paciencia porque ya la tienes. Si tienes el Espíritu y has nacido de nuevo, tienes longanimidad, tienes paciencia, tienes los frutos del Espíritu en ti. No tienes que pedirlo. Solamente lo único que necesitas es sabiduría para desatarlos en tu vida. Ya los tienes. ¿Cuántos me pueden entender? Es más, nunca pida sanidad para tu cuerpo. Recíbela.
créela. Ya la sanidad fue provista. Ya Cristo llevó tu enfermedad. Él no va a llevarla nuevamente. Aprende a recibir. La gente pide, pero no aprende a recibir. Todo lo que está aquí, escúcheme bien, todo lo que está aquí que ya fue hecho, usted no tiene que pedirlo, solamente recibirlo por la fe. ¿Me están entendiendo? Todo lo que está aquí que Dios dice que ya compró para ti, que ya te lo ha dado, lo único que tienes que hacer es recibirlo por la fe. La salvación no se pide, se recibe. ¿Sí o no? Yo fui salvo el día que recibí a Jesucristo como Señor. Pero Jesucristo, la sangre de Jesucristo estaba provista para mí. La salvación estaba provista para mí. Lo único que yo no lo había recibido. Era lo único. Y cuando lo recibí, pues lo recibí. Aquí hay ondas de radio, de televisión. Lo que necesito es un receptor. Si yo cambiara eso y lo pongo a que coja las ondas de la televisión, voy a ver la imagen ahí. Pero eso ya está. Lo único que el televisor no está sincronizado con las ondas que están aquí. Está el 11, el 4, hay un sinnúmero de canales que están en el aire. Lo único que necesitan es un receptor. Hay un sinnúmero de emisoras que están en el aire. Lo único que necesitan es ¿qué? Un receptor que ale la señal y la proyecte. Pues usted necesita alar la señal del Señor y proyectarla en su vida. Usted necesita alar la señal del Señor y recibir lo que está provisto para usted. En una ocasión Jesús estuvo en un lugar y dice que el poder de Dios estaba allí para sanar. Pero ¿sabes qué? No todos fueron sanados porque no todos demandaron. Jesús andaba por las calles. Le vi una mujer de flujo de sangre que decía dentro de sí. ¿Sabe lo que hay que decir? Decir dentro de sí. Empezar a usar la imaginación. Si le toco, seré sana. Si le toco, seré sana. Y todo el mundo estaba tocando a Jesús. Todo el mundo lo estaba tocando. Cuando esta mujer lo tocó, que virtud salió, poder salió de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Alguien me ha tocado. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Hello. Hello, Jesús. Tú estás más apretado que Charmy. Aquí todo el mundo te aprieta. ¿Es verdad o no es verdad? Pero Jesús dijo, no, espérate. Alguien, somebody, me ha tocado y ha causado que virtud salga de mí. ¿Qué deja dicho eso? Que tú puedes causar que la virtud de Dios se manifieste en tu vida si verdaderamente tú dentro de sí crees que lo vas a recibir. Mientras tú estés con esa pajarería en la cabeza, ay, si fuera la voluntad de Dios, ay, por favor, Señor, bendito sea Dios, apiádate de mí, ten misericordia. ¿Cómo tú le vas a pedir misericordia de algo que ya Él tuvo misericordia de ti? La religión nos ha enseñado eso. Y cuando digo la religión, incluyo evangélicos, pentecostales y todo eso que se dan, que tienen la verdad. Nos ha enseñado a mendigar. No nos ha enseñado a recibir como derecho. La sanidad divina para mí es un derecho legal. Y aquí yo tengo el documento legal que me da el derecho a estar sano. Que me da el derecho de ser libre de toda obra del enemigo. Que me da el derecho de usar su poder. Que me da el derecho de usar su nombre. Ahorita estaba oyendo un testimonio del hermano Blanton, ¿sabe cuál es Blanton, verdad? Cantante. Estaba diciendo que iba a ir a un compromiso y de momento le empezaron a doler las coyunturas y empezó a jascarse y un rash y una cuestión. Yo no sé quién fue que le dijo, si fue la esposa. Eso debe ser el chungunyunga esa que anda por ahí, la salsa esa que anda por ahí. Y es rápido, dice el testimonio, lo tengo en el teléfono, es rápido, tomó autoridad sobre eso. Y en el nombre de Jesús
ordenó que todos los síntomas desaparecieran, maldijo al mosquito, se llamó el mosquito, está maldecido. Y dice que llegó al hotel, se recostó, cuando se despertó, había desaparecido todo. Dice que solamente tenía más que la marca donde se había rascado, porque decía que era desesperante. Entonces había desaparecido. Ese es el evangelio. Algunas veces nosotros, cuando nos viene cualquier síntoma, lo primero que pensamos es en la sala de emergencia. Hello, ¿verdad? Y la iglesia primitiva no existía sala de emergencia. No existía nada de eso. Hay países donde tú vas, donde eso no existe. O crees o te mueres. Aquí nosotros quitamos la fe en Dios y la ponemos en los planes. Ay, mi plan es bueno. Sí, ya está. Y con esto no estoy diciendo que no tenga planes, pero no puedes poner tu fe en eso. Amén. En un momento de crisis momentánea, ahí no hay plan que valga. O crees o te mueres. ¿Ok? Y la iglesia, cuando usted la estudia aquí, es una iglesia poderosa. Una iglesia donde había toda clase de manifestación, manifestaciones de ángeles, manifestaciones extraordinarias. Y nosotros nos hemos conformado con venir a la iglesia y un sermoncito. Ay, qué lindo habla ese mister. Ay, qué chévere, es un doctor. Es un doctor en divinidad. Algunas veces anuncian a los ministros, aquí tenemos a fulano que ganó un Grammy en teología. No, eso no se gana, ¿verdad? Casi, casi. ¿Sabes lo que yo quiero decir, verdad? Y hablan de todos sus diplomas, es doctor en esto y en filosofía, en cuanto a, pero no espantan un mosco, un mosquito. No sirven para nada, no creen, la mayoría de ellos no creen en lo sobrenatural. La iglesia ha dejado de creer en lo sobrenatural para aferrarse a lo natural. Y mientras tengamos una iglesia así, no va a ser una inspiración para el mundo. En la iglesia primitiva la gente traía a la gente a la iglesia para ser sanada. Ahora se le ocurre a la gente venir a traerle a la gente a la iglesia para ser sanado. Dígame, lo primero que piensan es en la sala de emergencia. Es más, tú dices, pero llévalo a la iglesia. Eso tiene que cambiar. Y nosotros somos los que podemos cambiar eso. Algunas veces, Señor, cantamos, mando un avivamiento. Pero somos personas que ni oramos, estamos pegados en el televisor viendo novelas, que eso es lo peor. Eso mancha el alma. Vivimos hartos de televisor y de entretenimiento para Dios. 1, 2 y 3, Señor, bendice que voy a dormir y te veo mañana. Por eso no hay una iglesia poderosa. Una iglesia sin oración no puede tener poder. Los servicios menos concurridos en todas las iglesias es el servicio de oración. Los más concurridos, los pasadías. La gente llega temprano. Más de lo que llegan temprano y ya llegan con toda su neverita y todo. Porque estamos viviendo una vida carnal. Usted no se molesta porque yo le diga carnales, ¿verdad? La verdad no molesta, ofende nada más, pero no molesta. Tenemos que sacudirnos. El evangelio no es un juego, no es una religión, no es una religión muerta. Nosotros lo hemos hecho una religión muerta. Hemos hecho de la iglesia un lugar para tener comunión social. Allí me encuentro con mis amigos. Cuando yo digo cristiano, dicen, ¿por qué tú vas a iglesia? Ah, porque allí tengo amistades. Ah, no es por la palabra, es porque tiene amistades. Pues tú puedes pertenecer a un club de leones también. Es lo mismo.
No hay ninguna diferencia entre un club de leones y una iglesia que no produce nada. No hay ninguna diferencia. Es un lugar donde se reúne gente a confraternizar, a oír una charla, tal vez de motivación. Hoy toda la gente anda buscando predicadores que los motiven. Hello, motívate tú mismo. Eso es falta de consagración. Porque cuando tú tienes consagración, el Espíritu de Dios te motiva. Ay, yo voy a... van a dar el sermón de esto que me va a ayudar para tener una imagen buena de mí mismo. Mira, aquí está. Mira, la mejor psicología. No están los psicólogos, está aquí. La mayoría de los principios que usan los psicólogos, la mayoría, no todos, provienen de las Escrituras. Yo no necesito un psicólogo para que me diga que yo valgo. Yo valgo. ¿Por qué? Porque Dios dice que yo valgo. Lo que Dios dio por mí fue a su Hijo. Si yo puedo hallar precio para Jesús, hallaré mi precio, porque eso fue lo que Jesús pagó por mí. Dios dio a Jesucristo para salvarme a mí. Yo valgo mucho para Dios. Usted vale mucho para Dios. No tengo que ir a un psicólogo ni a alguien que me lo diga. Yo lo sé porque la Biblia lo dice. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Su amor por mí fue tan grande que dio a su Hijo. El amor de Dios fue tan grande por ti que dio a su Hijo. Lo mejor que tenía. No dio una cabra, no dio un becerro, un caballo. Dio a su propio Hijo. Se encarnó para morir por ti. Hello. Efesios capítulo 1. Verso 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Diga que nos bendijo. Vamos a leerlo nuevamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendecirá. Eso está como pasado. Nos bendijo. Somos bendecidos. Alguna vez uno saluda a la gente, le dice bendecido y se espanta. No, no, no. Dígame Dios te bendiga. Porque eso es. Y yo, mira, jíbaro, lee la Biblia. Y no te aferres a tu religión y a tu religiosidad. Pues yo toda la vida he dicho Dios te bendiga. No me digas bendecido, que eso es de la superfe. Aquí dice que yo he sido bendecido. Y tenemos uno de gente rebelde que en contra de la palabra, porque no es en contra de la palabra. Vamos a leer nuevamente. Bendito sea Dios. Diga bendito sea Dios. Eso nada más lo usamos cuando vemos algo. Bendito sea Dios, déjame tranquilo. No es adorando a Dios. No es bendiciendo a Dios, es buscando a alguien que nos está molestando. ¿Verdad que sí? Bendito sea Dios, estate tranquilo. No. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda. Diga con toda. Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo he sido bendecido con toda bendición espiritual. Somos benditos. Y hasta que usted no acepte eso en su corazón, usted no va a actuar conforme a lo que la palabra dice. Usted tiene que crear una imagen de usted: yo soy bendito. Yo soy un ser bendito. Dios me ha bendecido. Dios te ha bendecido con su nombre, te ha bendecido con su poder. Te ha bendecido con el Espíritu Santo que mora dentro de ti si eres cristiano. Hello. La palabra dice que el Espíritu Santo adornó los cielos. El Espíritu Santo ha creado todo lo que nosotros vemos. Y ese Espíritu Santo que estuvo en Jesús es el mismo
que está en usted. No hay dos, ni tres, ni cuatro, hay uno solo. Y ese mora dentro de mí. Y ese mora dentro de ti. Una vez una persona me llamó para decirme que porque yo no hablaba de los extraterrestres. Los pastores deben hablar de los extraterrestres. Y pues te voy a hablar de mí. Porque yo soy extraterrestre, yo no soy de este mundo. Te voy a hablar de Jesús, que Jesús no era de este mundo. Ya usted pasó de muerte a vida. Usted no pertenece a este planeta. Usted pertenece a los cielos. Usted es ciudadano del cielo. No se haga muy patriota aquí en la tierra, porque mire, esto va a pasar. Usted es basura aquí abajo. Si lo vamos a ver en ese término. Mi ciudadanía está en los cielos. Hay gente que tiene más fe en la bandera que Jesucristo. Pues yo lo tengo en Jesucristo. Allá no piense que en el cielo vas allá a cantar qué bonita bandera. Allí no te van a permitir cantar eso. Allí o adoras a Dios o adoras a Dios. Primero que el Señor va a decir, de esos íbaros que vienen ahí, cámbiale la mente. Para que sepan que están en el cielo, que están ante la presencia de Dios. ¿Ok? Nosotros tenemos una mentalidad una vez terrenal, sujeta, vivimos igual que la gente del mundo. Estamos sujetos a como piense el mundo, a las filosofías del mundo. Y eso tiene que cambiar. Por eso tú ves que llegan incluso hasta elecciones, gente vota por gente que sabe que va a ir en contra de Dios, porque no aman más a Dios que al mundo. A ellos no les importa el daño que le puedan provocar a los niños, a la gente. No, pero ese es mi partido. Posiblemente por esa traición a Jesús, te puedes ir a las pailas del infierno con tu partido. Amén, amén. Pastor, ya dañó el mensaje, sí. Sí. Hay muchas cosas a las cuales nos tenemos que despojar. Si queremos ganar el reino de Dios y vivirlo. Que dependamos de Dios para todo. Que no importa cómo estén las cosas allá afuera. Dependemos de Dios. Él es nuestro suplidor. Él es nuestro sustento. Amén. Dios desea eso. Que tú lo veas a Él como tu todo. Pero la mayoría de los cristianos no tienen esa relación con Dios. Tienen una relación religiosa. Creen en la existencia de Dios, pero no le creen a Dios. Están como muchos allá afuera. Tú le dices, ¿tú crees en Dios? Oh, claro, chacho, supremo. Ay, ¿quién te va a creer en Dios? ¿Tú tienes Biblia? No. ¿Tú vas a la iglesia? No. Ay, tú crees en Dios, ¿verdad? Tú tienes una filosofía personal de Dios. Pero esto no es con filosofía personal de Dios. Esto hay que conocerle. Amén. Dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, estamos en el verso 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiendo predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aptos para ¿qué? Acepto para en el amado, en quien tendremos. ¿Usted está leyendo? Tenemos. Esas palabras son importantes. Tenemos. We got it. Tenemos redención por su sangre. ¿Usted sabe la palabra redención quiere decir? Que hemos sido comprados. Yo pertenezco a Dios.
Yo no pertenezco al mundo, yo pertenezco a Dios. Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y le sirve, usted pertenece a Dios. Usted, óigame, usted es propiedad de Dios. Guarde bien eso. Cuando el diablo venga a molestar, espérate un momento. Yo pertenezco a Dios. Yo soy propiedad de Dios. ¿A qué tú no te atreves a decirle eso a la gente allá afuera? O te vienen con cosas, ten cuidado. Yo pertenezco a Dios. Pero algunas veces no lo hacemos porque tenemos miedo a que se burlen de nosotros. Pero esa es la verdad. La verdad siempre tenemos que tenerla presente. Yo pertenezco a Dios. Y al diablo hay que acordárselo. Tú nada tienes en mí. Yo soy propiedad de Dios. Por lo tanto, en esta casa, tú no tienes nada que hacer. ¿Tú ves esa puerta ahí? Go. Vete. Eso es un cristianismo verdadero. Pero el cristianismo que tiene mucho, ay, pastor, ore por mí. ¿Por qué? Porque las malicias se están metiendo a mi casa y me alan la sábana, me prenden la luz, me abren la pluma, me molestan al perro. ¿Y qué usted quiere que yo haga, hermano? Pues que vaya a casa y me haga un Jesús medio allí, me eche fuera esas malicias. Y ahí me dan ganas de decirle, ¿usted quiere que lleve un tabaco también? Y cante la canción, que viva Jehová, que viva Jehová, que viva Jehová, que viva Jehová, señores. ¿Ah? Hermano, venga para que me unja la casa. Aquí tiene un galón de aceite. Yo le digo, hermana, deme el aceite. ¿Tiene repollo ahí? ¿Tiene lechuga? Vamos a hacer una buena ensaladita con aguacate y nos las comemos con este aceite en vez de manchar las paredes suyas con aceite. Usted sabe que eso se llama espiritismo cristiano. Yo le llamo espiritismo cristiano. A usted jamás, séllate en mí, jamás se le ocurra decirme que yo vaya a su casa a hacer un jesaumerio de esas, porque yo no soy espiritista, ni brujo, ni nada de esas cosas. Eso es cosa de brujería. Eso no es bíblico. Ay, hermano, salga al parking, ¿para qué? Para que me unja el carro. ¿Que te unja qué? ¿La lata esa que tú traiste? No, no, no. Yo te unjo a ti. Y tú, por ser dueño del carro, eso es propiedad tuya. Y tú ahí planta bandera. Diablo, aquí tú no tienes nada que ver. Esto es mío, propiedad mía. Ahora, si tú quieres, yo voy y te mancho el carro. Pero el aceite que voy a llevar es aceite de carro mismo, así, para gastártelo así en el carro. Para que te lo lleves bien ungidito. Usted sabe que todas esas cosas se han desarrollado en el Evangelio. Y eso es brujería. Gente se trepa, se encarama en un helicóptero y que a ungir la isla. Y lo que hacen es mancharlo a las casas y los árboles y todas esas cosas. Eso no. Tú no ves a Pablo ni a ninguno de esos haciendo eso. Ellos tomaban autoridad. Cuando ellos llegaban a un sitio, a mí me gustaba algo que decía el hermano Teleos. Cuando ellos llegaban a un sitio, decía: ¡Diablo! ¡Llegué! Ay, hermano, por favor, hágase una oración ahí que voy de un viaje para que Dios vaya conmigo. Oh my God. ¿Usted cree que Él te va a dejar en el aeropuerto y después te recibe en el otro aeropuerto? Te deja acá, te despide allá, te dice: ¡Bienvenido! Estamos en New York. Sí, con un letrero. Soy Jesús, a quien tú persigues. A quien tú buscas.
A mí no me pide oración para esas oraciones. Aquí yo no las quiero. Hello. No, ore por mí que voy a dar un viaje. Pues be blessed, gloria a Dios. Vas con Cristo, vas con Jesús, vas con. No, pero yo quiero que vaya en Los Ángeles. Ana también. Son muchos. ¿Tú quieres que el avión se caiga? Nos hemos acostumbrado a eso. ¿Sí o no? Yo voy a viajar, me monto en el avión y yo sé que el Espíritu Santo está dentro de mí. Y tranquilo. Tranquilo. Yo una vez iba para Honduras y de Costa Rica a Honduras, el avión empezó a botar aceite por los motores. Aquí hay un inventario, una cosa tremenda. Y empezaron a hablar por la cuestión esa. Que se quitaran las prendas, que se pusieran en forma fetal, porque íbamos a impactar. ¿Sabes qué quiere decir eso, impactar? Que íbamos a aterrizar, pero dando contra el piso. Y la gente se estaba volviendo loca en el avión. Había uno en la parte de atrás que cogió un litro de ron y dijo, yo, Ohio. Y se lo tuvieron que quitar. Se empinó la botella. Él decía, no, yo quiero morir anestesiado. O sea que no. Y algo que me conmovió fue una señora que estaba, nosotros estábamos aquí, una señora que estaba al lado allá, que sacó, tenía unas nenas y estaba bien asustada. Y estaba buscando buscando hasta que encontró una biblita así. De esas azules que regalan en los hoteles. Eso. De los adeos. Y yo dije, mira para allá, ¿se acuerdan de Dios cuando? Y el que andaba conmigo dije, nosotros tranquilos, nosotros vamos para Honduras. Nosotros salimos de Puerto Rico para ir a Honduras a predicar. Y nosotros vamos a llegar a Honduras. Cuando estábamos volviendo así para el aeropuerto, porque viramos, eso sucedió como a 10 minutos después que habíamos arrancado. Volvimos otra vez para el aeropuerto. Cuando vinieron por la ventana, estaba casi todo el aeropuerto en la pista con bomberos, con de esos que botan espuma y un sinnúmero de cosas. Y déjenme decirle una cosa, el aterrizaje fue el mejor, suavecito. Estaban la gente allí, algunos. Oye, usted sabe, usted... ¿Ustedes tienen un discernimiento de eso grande? Pero estaban literalmente, estaban, o sea, algunos se habían orinado encima. Bueno, esa noche nos dejaron en un hotel con comidas pagas y todo para que pasaran el susto. Pero qué bonito es cuando uno sabe, que sabe, que sabe, que sabe, la relación que uno tiene con Dios. No permite que el temor le invada. Nosotros éramos los únicos que estábamos tranquilos. Todo el mundo estaba asustado, incluyendo las camareras y todo. Las azafatas estaban asustadas. Porque de verdad tú mirabas por la ventana y veías el motor ese botando humo y cosas así, y botando aceite. Pero cuando uno tiene la confianza en Dios, y nosotros sabíamos que era la voluntad de Dios que fuéramos para allá. No andábamos en desobediencia ni nada de eso. Digo, cuando uno anda en desobediencia, así es que se tiene que asustar. Amén. Pero nosotros tenemos que desarrollar esa relación con Dios. Que contemos con Él para todo. No vivir una vida religiosa. Hoy es día de la iglesia, vamos para la iglesia, que hace tiempo que no vamos. Tú estás desconectado totalmente. Tú no tienes relación con Dios. Hay gente que me dice, y yo le digo, oye, pero tú, yo nunca te he visto en un servicio de oración. No, es que yo oro en casa. Tú tal vez esa, hace así, te presina y te acuesta, pero
Si tú fueras una persona verdaderamente que tuviese sed de Dios, tú desearías que la iglesia estuviera la semana completa abierta. No, guarden, no me miren así con esa cara de pescado metido en pecera chiquita, porque es la verdad, es la verdad. Y esto no es fanatismo. Es que cuando ya uno entra en un nivel de tener una relación con Dios, ya el mundo y todo lo pasajero no nos importa. Deja de tomar importancia. Si a ti las cosas de la tierra tienen mucha importancia a ti, porque tú necesitas verdaderamente buscar de Dios. A mí las cosas de este mundo no me atraen. Lo más que yo amaba era la música. Y yo la eché para un lado. ¿Por qué? Porque quiero buscar el rostro de Dios. No quiero que nada me entretenga. Los otros días me dijo un hermano, no va para el concierto, que van a estar un concierto, va a estar fulano, pero en serio, todo es cristiano. Y yo, no me interesa. No me interesa. Prefiero quedarme en casa y leerme un buen libro que edifique mi alma, que me construya, que me sirva de fundamento para vivir una mejor calidad de vida. Y no estoy diciendo que esas cosas son malas, pero Pablo decía, hay muchas cosas que me son lícitas, pero no me convienen. ¿Ok? Dicen, quien tenemos redención por su sangre y el perdón de qué? Según la riqueza de su gracia. Vamos a leer del 15 en adelante. Vamos a dar un brinquito. Este libro de Efesios es extraordinario. Pablo reveló a la iglesia lo que en los evangelios tú no vas a encontrar. En el evangelio tú lo que vas a encontrar es la historia de Jesús. Pero en los evangelios no vas a encontrar un cuadro completo de lo que Jesucristo iba a hacer por ti. Porque él no lo podía revelar antes que se sacrificara y resucitara. Eso estaba escondido en Dios. Si los demonios y el diablo hubiesen sabido lo que le iba a pasar por medio de la muerte de Jesucristo, no lo hubiesen crucificado, te lo dice la Escritura. Lo hubiesen dejado quieto. Pero ellos creyendo que asesinándolo acababan con él, y fue todo lo contrario. ¿Mm? Ok, verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vosotros, de vuestra fe, mejor dicho, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros ¿en qué? En mis oraciones. Pablo le está escribiendo a los efesios, gente que fueron ministradas por él. Él era el apóstol de los efesios. Eran salvos, pero todavía no tenían conocimiento de la voluntad de Dios. Usted puede ser salvo y usted desconocer la voluntad de Dios. Usted puede estar 20 años en el Evangelio y usted desconocer la voluntad de Dios para su vida. Como hay muchos que desconocen la voluntad de Dios para su vida, que piensan que Dios los enferma, que Dios los atribula, que Dios está detrás de todo lo malo que le pasa, y que para sacar algo bueno de ellos. ¿Por qué es que piensan esas cosas? Porque no conocen a Dios. Si conocieran a Dios, estuviesen en su mente, no, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. El que viene para matar, robar y destruir es el diablo. Jesús vino para darme vida y vida en abundancia. No vino para enfermarme, no vino para destruirme, ni pasarme por el trapiche, ni pasarme por un proceso. Hay gente que pasa por procesos, por ignorantes de la palabra. No porque Dios lo está pasando por un trapiche. Si tú quieres crecer, no vas a crecer por medio de tribulaciones y problemas. ¿Quieres crecer? Métete en la palabra. Esto da crecimiento. Este es el alimento. No tan solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y la mayoría de los cristianos que vienen a la iglesia no estudian la Biblia. ¿Estoy hablando mentira o verdad? Te estoy hablando a ti.
¿Qué tiempo usted saca para estudiar las escrituras en su casa? ¡Qué silencio! Ah, pero coge una hora para ver programas estúpidos en la televisión. Ah, para ver la cubana esta de juez, ¿cómo se llama ella? Tiene que darle gracias a Dios porque todavía la guillotina no está preparada. Entonces es el primero que vas a ser sacrificado en esta iglesia. Esa dijo los otros días que la Biblia no hablaba sobre los homosexuales. ¿Qué Biblia tiene ella? ¿Una Biblia gay? ¿Mm? De alguna forma tiene que defender su postura, ¿verdad? Bueno. Dice... Amén. Por lo menos alguien. Verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mucha gente viene a la iglesia, pero no tienen conocimiento de Él, ni tienen espíritu de sabiduría para entender las Escrituras, porque no le buscan seriamente. Sin embargo, se sientan y leen un párrafo completo, o hasta un libro, o cualquier cosa de un periódico, una revista. Yo no consigo ver a las hermanas, se pasan algunas veces viendo revistas de farándula. Que a mí qué me importa lo que haga Marc Anthony, ni fulano, ni, a mí eso no me interesa. Si esa gente no le sirven a Dios, viven una vida corrupta, llenas de adulterio y de fornicación y un sinnúmero de cosas. Yo voy a estar pendiente, ay, destornudó Marc Anthony, ay, J-Lo se cayó y se dio en una nalga, ay, ¿qué es eso? Hello. Y gente está siempre pendiente de esa basura y viendo los programas de chismosería, de todo eso. Y después se preguntan por qué Dios no contesta sus oraciones. ¿Estoy hablando con alguien aquí? ¿Alguna vez tú vas a la casa y ves, mira, una montaña de revistas? Vanidades, eso mismo es vanidades. Y un sinnúmero de cosas. ¿Y la Biblia dónde está? La dejé en el carro, en el baúl. El día que te enfermes, léete a Vanidad y a ver si te va a ayudar. ¿Sintoniza a quién? A ver si te va a ayudar. Sintoniza la novelita esa que están dando ahora, que es bien buena. ¿Cuál es? También. Majayo te... Mi madre, con razón Jesús tenía un Judas en el grupo. Yo tengo uno sentado al frente de mí, no lo sabía. Déjame ver, porque es que no puedo. Tengo que darme un trago. Esto es inconcebible. Ay, Jehová. Ok, verso 17. Ustedes son unos malos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora lo que quiero que usted vea, Él está escribiendo a gente cristiana. Y está orando para que reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Está hablando de Jesús. El que usted venga a la iglesia no quiere decir que usted conoce a Jesús. Usted le recibió.
Usted tiene salvación, eso es otra parte, eso es otros 20 pesos. Pero una cosa es recibirlo y una cosa es conocerlo. Para tú conocer a alguien bien, hay un principio bien importante. ¿Sabe cuál es? Comunión y relación. Cuando una pareja tiene mucho tiempo juntos, no tienen que hablarse. En muchas cosas no tienen que hablarse. Ya tú sabes lo que él quiere. ¿Verdad que sí? Sáquenmelo para el patio. Échéselo a los perros allá atrás. Yo pensando una cosa y él pensando, sepa que tú veas cómo está. Eso es lo que causa todos esos programas que él ve. Lo que quiero decir es que ya tú empiezas a conocer a tu cónyuge. Sabes cuando está bien, cuando no está bien, ¿verdad que sí? Por la relación que tiene. Cuando la mujer le dice, nene, ¿qué te pasa? Y alguna vez ustedes se quieren, no pasa nada. ¿Qué te pasa? Te dije que no pasa. Oye, que mucho fastidia eso cuando, ¿verdad? Ellas no saben, si uno le dice nada, pues déjalo ahí, pero siguen. La pitud. No, a ti te pasa algo. ¿Y por qué están insistiendo tanto? Porque te conocen. Al igual tú con ella. Pero eso. Te digo yo. No hay peor cuña que la del propio. Hoy me han dañado la predicación hoy. Pero es así. Pero eso lo causa la relación, la comunión. Mientras más comunión tú tengas con Dios, más lo vas a conocer. Lo conoces a través de la palabra y lo conoces a través de la comunión. Hay gente que me dice, yo nunca oigo la voz de Dios porque tú no tienes comunión con Dios. Cuando tú te afinas con Dios y mantienes comunión y relación con Dios, aprende, tu oído se afina para oír a Dios. Y sabes cuando Él te está hablando y cuando no te está hablando. Sabes cuando alguien está hablando contigo y te da. Y, ¿usted no le ha pasado esto? Que usted está hablando con alguien y como que tú dices, Dios me está hablando por medio de esa persona y esa persona no sabe lo que me está diciendo. Sí, ¿cuánto le ha pasado? Esa persona no sabe lo que está diciendo, sin embargo, me está trayendo un mensaje. ¿Por qué? Porque tus sentidos espirituales están afinados y te estás dando cuenta de que las palabras que te está diciendo esa persona no las está haciendo por su cuenta, sino que Dios te está ministrando. Pero eso no viene de la noche a la mañana. Eso no viene entretenido viendo televisión y estando pendiente a las cosas del mundo. Eso viene a causa de la relación y la comunión con Él. Él puede dirigir tu vida a diario, constantemente. Puedes salir de tu casa para tal sitio y puedes, Dios te puede guiar, decirte, no vayas ahora para allá, no cojas para acá, no te vayas por ahí. Dios sabe todo lo que está pasando alrededor, pero si tú no estás sintonizado con Él, Él no te puede guiar. Vas a depender solamente de tus sentidos sensoriales y de tu capacidad y no de la capacidad de Dios. Por eso es que hay tantos cristianos que se meten en tantos problemas, porque no oyen la voz de Dios en su vida. Viven tan entretenidos, tan llenos del mundo, que no pueden oír la voz de Dios. Dios no, el Espíritu Santo está deseoso de guiarlo, pero no puede. Amén. Las mayores revelaciones, los mensajes que yo he recibido especialmente de parte del Señor, les he estado en comunión con Él. En comunión con Él. Y usted me dice, es que yo no tengo tiempo. No me diga que no tiene tiempo. Eso es mentira. Todo el mundo tiene tiempo para tener comunión con Dios. Algunos pueden tener una mejor calidad de tiempo, pero otros. Si usted va de aquí a la esquina, en su carro, de aquí a la esquina, usted puede tener más comunión con Dios. Apague el radio,
y vaya hablando con el Señor. Aunque después que estés parado en una esquina, de momento miras para el lado y el que está al lado dice, ¿y tú? Eso no importa. Ellos van a decir un loco más. Yo, no, yo, loco. Loco, 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 loco. Locos estarían ellos por tener la comunión que tengo yo con el que estoy hablando. ¿Ah? Ay, Señor amado. ¿Podré yo terminar con esto? Sí, voy para adelante. Termino ahora. Verso 17 nuevamente, para que el Dios y nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, diga sepáis, cuál es la esperanza que Él os ha llamado. El apóstol Pablo quiere que tú sepas la esperanza que Dios te ha llamado, a qué te ha llamado el Señor, y cuál es la riqueza de su gloria y de qué, de su herencia en lo que. ¿Qué es esto, hermano? Un testamento. Esto es un documento legal, esto no es una Biblia común y corriente. No trate la Biblia como cualquier librito de texto, de cualquier cosa. Esto es espiritual. Esto es un testamento. Y todo testamento trae consigo una herencia. El apóstol Pablo está orando para que la gente, para que los cristianos sepan cuál es su herencia. ¿Qué tú has heredado? Y tú has heredado salvación. Y salvación quiere decir liberación, sanidad, preservación. No tan solamente que estás salvo para ir para el cielo, no. Todas esas cosas tú lo has recibido como herencia. La sanidad divina es mi herencia. La que muchos cristianos no lo ven así. Eso es parte de mi herencia. Eso yo lo heredé. Mire, oiga lo que, mire lo que dice la Escritura. Que Jesucristo heredó ¿qué? Todo. Y nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Jesucristo heredó, lo heredamos nosotros. Ay, yo nunca había oído eso. Porque nunca lees la Biblia. Todo lo que Jesucristo heredó, lo heredé yo. Jesús no vino a conquistar para Él. Él vino a conquistar para entregarte a ti el poder. Porque se te había sido quitado. Jesucristo viene a restaurar nuestras vidas. Lo que Adán perdió, Jesucristo vino a rescatarlo para dártelo nuevamente a ti. Diga, yo soy heredero de todo. Vamos a seguir leyendo. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Dios os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en los santos, la cual y cuál es la supereminente, lea esto bien, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que ¿qué? Los que creemos, según la operación del poder de ¿qué? De su fuerza. En otras palabras, apóstol Pablo está orando para que la iglesia sepa el poder que ha recibido. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Cuál, en qué consiste ese poder? Mira, ahí mismo te lo dice. Verso 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. Mejor dicho, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándolo a su diestra. En lugares que... Ok, dele un brinquito al capítulo 2, verso 5. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo ¿dónde? ¿En dónde? En el capítulo 2 y verso 5, ¿qué dice? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, diga, nos dio vida.
juntamente con Cristo. Eso quiere decir que nos resucitó con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él, ¿nos qué? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar. ¿En dónde? ¿Con quién? Mediten eso. Jesucristo resucitó. Se sentó a la diestra del Padre en lugares celestiales. Y hizo lo mismo con nosotros. Nos resucitó. Y nos sentó juntamente con Él en el mismo lugar. Estamos en el mismo lugar con Él. Y la mayoría de la iglesia está llorando miseria, viviendo una vida religiosa sin producción. La posición que usted tiene es la misma que tiene Jesús ante el Padre. ¡Ay, eso es una blasfemia! Ah, pues dile blasfemo a Pablo, que fue el que lo escribió, no fui yo. Que pasa que la gente lee la Biblia y no la cree. Mire, los peores incrédulos no están allá afuera, están dentro de la iglesia. Porque el verdadero incrédulo es el que oye las cosas y no las quiere creer. Y prefiere aferrarse a su... ay, eso no fue lo que yo aprendí desde chiquito. Pues desde chiquito tú pudiste haber aprendido muchos disparates. Esto es lo que me enseña Dios en su palabra. No es lo que me enseña cualquier predicador o cualquier librito de texto elaborado por el hombre. Eso es bien claro. Vamos a seguir leyendo. Verso 20, vamos para atrás. Para poder terminar. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo que principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también, ¿cómo? En el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Jesús sometió todas las cosas bajo ¿qué? Principado, poder, señorío, todo nombre que se nombra, lo puso bajo sus pies. Y mira lo que dice ahora. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿Quién? ¿Quién es la iglesia? Quiere decir que todas las cosas, todo poder y todo principado está bajo nuestros pies. Ay, yo no creo eso. Allá tú, allá tú, allá tú, allá tú. Sigue creyendo tu religión vana y vacía y muerta. Yo creo la Biblia. Esa es mi posición. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso la Escritura dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y nosotros, ay, Cristo, pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor. Pasa por... Pablo no cantaba eso. Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo para la gloria del Señor. Tenían una revelación de lo que poseían. Sabían que tenían poder. Ni plata ni oro tengo, pero de lo que tengo te doy. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros lo hemos vencido por la palabra de nuestro testimonio y la sangre del Cordero. Nosotros somos más que vencedores. Usted si quiere vivir una vida de leña, la puede vivir como cristiano. Esa es su decisión. Si usted no se quiere despojar de las malas enseñanzas esas que ha aprendido por años, allá usted está negando lo que dice aquí. Yo no te estoy predicando lo que aprendí de un expositor ni nada de esas cosas. Aquí no se usan expositores, aquí se usa la Biblia.
Amén. Hay gente que va a seminarios para hacerse incrédulos, para dejar de creer la Biblia. La Biblia dice eso, pero sabe, no puede ser muy fanático. Mire, yo trabajé con muchos cristianos. Yo trabajé con un señor que era superintendente de la escuela dominical de su concilio. ¿Y sabe lo que me decía? Que la Biblia podía volver a alguien loco. Eso lo hacían los católicos para que la gente no leyera la Biblia, para mantenerlos engañados. Y después, sobre todo, le enseñaban le daban las misas en latín para que no entendieran un comino. ¿Ah? Para mantenerlos ignorantes. Y aquel hombre me dijo eso, porque como yo leía muchos libros y me pasaba leyendo, y me decía, no se puede ser muy fanático, mira que te puedes volver loco. ¿Sabes lo que decirme? Que si yo leo la palabra del Señor mucho, me voy a volver loco. Superintendente de una escuela dominical. Por eso era que vivían unas vidas religiosas, nunca tenían testimonio de cosas sobrenaturales. Porque vivían una vida religiosa intelectual. Si tú vas a tratar de con tu intelecto entender esto, te vas a buscar un problema. Porque hay cosas aquí que no tienen lógica. Hay cosas que Jesús hizo, que lo hacía, yo sé que lo hacía adrede, era para confundir a los sabios. Coger fango y ponérselo en los ojos de un ciego. Escupir y hacer fango con su saliva y ponérselo a un ciego en los... Se lo hizo un ciego, porque si llega a ser el otro que veía, a lo mejor salía cogiendo. En una ocasión, para que un mudo soltara la lengua, él fue así, primero se mojó el dedo en la lengua de él y se la puso. Si yo hago eso, salgo de la prensa, pastor de Bayamón, poniéndole fango a la gente en la cara, ungiéndolo con saliva. Pero Jesús lo hizo. A Jesús se lo soportamos, pero a mí no me lo va a soportar. ¿Ah? Venga para acá. O sea que en Estados Unidos había uno que lo hacía. Pero los resultados eran extraordinarios. Y cuando tú ves resultados, tú no puedes argumentar. Pero si tú vas a buscar cosas que Jesús hizo, dice, pero ¿y por qué no lo hizo de esta manera? Si era más fácil, pues le dio la gana hacerlo así bien difícil o medio... Porque ese era Jesús. Jesús vino a confundir los sabios, aquellos que se creían inteligentes. Quienes persiguieron a Jesús no fue el pueblo, fueron los que se creían que tenían la religión por el mango. Esos fueron los que quisieron crucificarle. Aquellos que veían que sus tradiciones estaban siendo rotas. Aquellos que decían, pero nosotros, ¿y de dónde ese predica con esa autoridad? ¿Qué se cree él? O sea que hay veces que cuando uno habla así y la gente confunde a uno, ¿ese qué se cree? ¿Que es Dios? Una vez alguien me llamó por teléfono, porque yo pasé por televisión una administración donde yo hice así con la mano y la gente se cayó al suelo. Y me llamó, oiga, ¿que usted se cree que usted es Dios? Y yo no soy Dios, pero lo tengo adentro. Porque el religioso es así, se le estupen las neuronas espirituales y no puede ver más allá. Lo que ven es su religión y todo lo que se salga de su religión le llama herejía. Por eso a Jesús le decían hereje, tú eres un hereje, tú dices que eres hijo de Dios. Y Jesús dijo, espérate, déjame decir que soy hijo de María nada más, porque después
no voy a buscar problemas. No, Jesús siguió diciendo, yo soy hijo de Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús nunca negó lo que era. Jesús nunca vendió su posición por tratar de agradar a la gente. Y hasta que nosotros no lleguemos a ese límite de hablar la verdad, aunque se moleste quien se moleste, no vamos a agradar a Dios. Vamos a estar puestos de pie. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser el historia. Ministerio televisivo del pastor Pedro Coto se sostiene con la colaboración de los amigos de Edificando en la Palabra. Hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio. Así nos ayudarás a predicar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Llámanos ahora al 787-786-9065 o escríbanos al P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Con tu ayuda, muchos serán edificados con la palabra de Dios, predicada por el pastor Pedro Coto. Dios te recompensará ricamente. Esperamos tu llamada. Nuestra iglesia está localizada en la carretera 861, kilómetro 2.0, Bayamón, Puerto Rico. Nuestros servicios son: martes oración a las 7:30 de la noche, jueves estudio de la palabra a las 7:30 de la noche y domingos a las 9:30 de la mañana, servicio general. Ahora la familia de la fe les presenta su programación vía internet. 24 horas de música, predicación, documentales y algo más. Verás distintos predicadores. Accesa ahora mismo nuestra página de internet www.lafamiliadelafe.com y cliquea donde dice "Vea nuestra programación en vivo". También encontrarás los mensajes en audio del pastor Pedro Coto. Recuerda www.lafamiliadelafe.com.